happens next? What happens? En el mundo que vivimos hoy en día, padecemos de una enfermedad como seres humanos, que es nuestro alejamiento cada vez más de todo lo que es natural, de todo lo que es naturaleza. El calendario gregoriano es un instrumento para obligarnos a pensar siempre en términos de que el tiempo es dinero, es la frecuencia de la artificialidad, del mecanicismo y sobre todo de la irregularidad. Debemos reconocer que fueron culturas muy avanzadas y que nos dejaron muchísimo. El conocimiento de los mayas, el sistema numérico es extraordinario. Los calendarios mayas son extraordinarios, tanto el Soclín como el Ajaap, que tenían usos distintos, eso es otra cosa, pero eran calendarios muy bien pensados y muy bien estructurados. Los mayas tenían una cosa que es muy importante y es que los mayas lograron determinar la duración más precisa que tenemos del año solar. Se estima que tiene 2/10 milésimas de error con respecto a la medición del año solar por métodos modernos, utilizando telescopios y todos los implementos que tenemos ahorita. O sea que lograron una precisión lo suficientemente aceptable para su momento, en su época de vida, ¿no? El tiempo para los mayas fue algo más que un simple calendario. Fue la forma en que se lograron conectar con la energía universal. Él se da cuenta de que un sistema numeral como el que habían dejado los mayas es muy simple, la cuenta de 20. Esta cuenta de 20 muestra lo que podrían ser puntos y barras, que al combinarse generan fracciones y enteros. Él decide experimentar esta cuenta en su persona y por un cierto lapso de tiempo vivir con estos ciclos. Hoy en día, muchos años después de esto, el doctor Argüelles ha encontrado que el sistema de notación que la civilización maya utilizó, al cual él llama notación galáctica, refleja los ciclos de la naturaleza de una forma muy precisa. No así la manera en que nosotros occidentalmente tendemos a contar. Nuestra cuenta es una cuenta que refleja el espacio, es de progresión decimal. La cuenta que tenía la civilización maya, o que presenta la civilización maya, es una cuenta que refleja el orden galáctico y por ende es una cuenta de progresión vigesimal. Esa es la frecuencia de la armonía, eso es elegancia, porque todo en la naturaleza está presentando armonía y elegancia y belleza. Dentro del punto de vista de la frecuencia de tiempo 1320 tenemos un eslogan: el tiempo en función de la energía es equivalente al arte. You are becoming gods. El tiempo es
una dimensión en donde nosotros podemos desplegar todas nuestras cualidades, nuestras potencialidades, nuestras habilidades en función del amor, en función del arte. Lo que dejaron los mayas es que evidentemente para ellos termina un ciclo. Acercándonos al cierre del ciclo, se están desencadenando demasiadas cosas en nuestro planeta que nos hacen pensar que tal vez los mayas tuvieron algo más que una obsesión por el calendario y por llevar la cuenta de los días. If you want the position of God, then set the responsibility. Entonces todos los seres estamos llamados, de todos los colores y todo el planeta, a sumarnos a este proceso, porque no solamente es para los que han nacido en una comunidad o tengamos una piel oscura, es para todos los pueblos y las naciones y a todos aquellos que lleven los valores ancestrales en su corazón, en su mente, con el ejemplo. ¿Por qué? Porque todos aquellos y aquellas desde la madre naturaleza, todo ser que no esté en ese proceso de levantarse, en ese proceso, se va a reciclar. La madre naturaleza se va a encargar de reciclarlo.